Hace varios años que en Chimbote no se registra un sismo de gran magnitud. El silencio existente en la Tierra hace pensar que en cualquier momento podría desencadenarse un movimiento telúrico que dejaría nuestro puerto seriamente dañado. En ese sentido, la Plataforma de Defensa Civil de la Comuna Provincial realizó un pasacalle para dar a conocer a los chimbotanos el desarrollo de un simulacro de sismo para este jueves a las 8 de la noche. El gobierno ha dispuesto para el día 9 de octubre el simulacro con repercusión de tsunami en lo que es la zona costa. Este evento se va a llevar el día 9 a las 8 de la noche. Pero nosotros, previo a esto, el día de hoy, estamos haciendo un pasacalle, la plataforma en lo que compete a Defensa Civil. ¿Para qué? Para que la población en conjunto vea que es una forma de sensibilizar, es una forma de compenetrarnos. ¿Para qué? Para que este nuevo 9 de octubre todos participemos y todos seamos Defensa Civil como una medida de prevención dispuesta por el gobierno central. A la importante actividad fueron invitados diferentes entidades públicas como la Fiscalía, la Gobernación Provincial, la Compañía de Bomberos, instituciones educativas, entre otras instituciones. Méndez Zabaleta lamentó que no todas hayan estado presentes. El único que nos está apoyando en este momento va a ser el Serenado. Los bomberos tampoco no están presentes, tampoco están algunas instituciones educativas con sus delegaciones. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué prevención? ¿De qué sensibilización? Si nosotros somos parte del sistema, no nos apoyan a qué instituciones del Estado. Entonces, de acá hago un llamado nuevamente a la reflexión. Esperamos que en el transcurso del trayecto, de este recorrido, las instituciones nos acompañen, ¿no? Sin embargo, mientras brindaba sus declaraciones, algunas entidades aparecieron y se sumaron al colorido pasacalle. Si usted, amigo televidente, no sabe qué hacer ante un sismo, aquí les dejamos algunas recomendaciones. Número 1. Mantenga la calma y pon en práctica tu plan de evacuación. Si el lugar donde te encuentras no ofrece garantías de seguridad, evacúa inmediatamente. Número 2. Ubícate en la zona segura interna. Como columnas y elementos de concreto armado previamente identificados por un ingeniero civil, mientras dure el movimiento sísmico. Número 3. Evacúa por las rutas de evacuación hacia una zona segura externa, como parques, plazas u otras áreas libres determinada por tu municipalidad. Permanece ahí hasta que la autoridad indique. Y finalmente, nunca olvides su mochila de emergencias.